11 de abril de 2019. Primer punto, la parte resolutiva, lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 14 del 3 del 19, 2 del 4 del 19 y 3 del 4 del 19. ¿Alguna objeción a esas actas? Bien, se aprueban. Por tanto, segundo, dar cuenta de la relación de decretos y resoluciones de alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Tercero, dar cuenta del informe de la intervención relativo al seguimiento del plan de ajuste cuarto trimestre de 2018. Señor secretario. Sí, señor presidente. Bueno, es el dar cuenta del informe que emite el interventor municipal del cuarto trimestre del 2018, del seguimiento del plan de ajuste, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la orden del Ministerio de 2012, por el que se desarrolla la obligación de suministro de información prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y a efectos de su inclusión en este orden del día. Viene detallado su seguimiento para el conocimiento de los corporativos. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Cuarto dictamen de la Comisión Informativa de Servicios sobre propuesta de continuidad del contrato de la gestión del servicio de retirada de vehículos en las vías públicas de Linares mediante grúa con la finalidad de la regulación del tráfico así como el depósito y custodia de los mismos. Señor secretario. Considerando el artículo 128.1.1 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, aprobado por decreto 17 de junio de 1955, que impone al concesionario la obligación de prestar el servicio de modo dispuesto en la concesión ordenado posteriormente por la corporación concedente, así como lo establecido en la cláusula 26.6 del pliego de condición administrativa, en el que dice que con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de servicio y atendiendo al deber de prestar el mismo con la continuidad convenida, que viene establecida en el artículo 128.1.1, primero del reglamento de servicio, el contratista continuará prestando servicio hasta el próximo adjudicatario se haga cargo del servicio. Considerando también el artículo 35 del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre, que era el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de aplicación en su momento, que refuerza la posibilidad de continuar excepcionalmente la prestación del servicio de grúa por la mercantil, aparcamiento urbano, servicios y sistemas, sociedad anónima, hasta que se produzca la nueva adjudicación. Visto el informe también técnico que suscribe, entiende necesario que se apruebe la continuación del servicio. Así también es informado por este secretario la posibilidad de continuar el servicio. El contrato está actualmente en vigor hasta mayo del próximo y se está preparando la licitación para su posterior licitación. ¿Intervenciones? Señor interventor. Simplemente para que consten hasta que no se ha emitido un informe de fiscalización. Que aún no hay informe de fiscalización, dice el señor interventor. Vale. ¿Aprobado? Pero lo habrá. Así es que, ¿aprobamos? El grúa tiene que haber, ¿no? Bien. Punto quinto, acuerdo de aprobación del expediente 1 del 2019, expediente 685 del 2019, sobre facturas que quedaron sobre la mesa. Sí, ha expuesto así un la, poco la anterior. Vamos a ver, en el anterior pleno quedaron sobre la mesa del expediente de reconocimiento de crédito una factura procedente de la alcaldía que eran relativas al anuncios y campañas patrocinadas de feria, publicidad Faldón, Vivir en Octubre, Turismo Linares, inserción publicitaria. Pues viene de nuevo al pleno, por si tiene bien el pleno aprobarla. ¿Una intervención? ¿Se aprueba? Señora Robles, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas los asistentes a este pleno. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el expediente del reconocimiento extrajudicial de crédito que fue al pleno anterior y que al que pertenecen estas facturas, Izquierda Unida votó en contra y, por consiguiente, sigue siendo nuestro voto en contra en este punto. Muchas gracias. Bien, voto a favor de la propuesta. Todos, ¿no?
¿Votos en contra? No hay abstenciones. Hay una moción presentada por el PSOE que se retira, según sí, tengo aquí. Ha sido comunicado anunciado por la propia portavoz que se retiraba la moción. Y hay una moción que presenta, en este caso, la alcaldía por necesidad de formato, y así debe ser, pero es una moción de UGT, el sindicato UGT, sí, sobre que versa sobre el apoyo a los trabajadores de esta corporación hacia los trabajadores del Servicio Andaluz de Gestión de Citas Previas para Oficinas de Empleo, Evaluación de Servicios y Programas de Empleo y Comprobación de Disponibilidad para ofertas de, para dichas ofertas de empleo. ¿Intervenciones? ¿Le da lectura? Bueno, supongo que le da lectura al secretario, si les parece. Vista la petición planteada por UGT, FMSMC Andalucía, esta alcaldía, en virtud de la urgencia y necesidad puesta en manifiesto, propone al Pleno la adopción de la siguiente moción. La plataforma que gestiona el Servicio Andaluz de Gestión de Citas Previas para Oficinas de Empleo, Evaluación de Servicios y Programas de Empleo y Comprobación de Disponibilidad para Oferta de Empleo se encuentra desde hace 8 años en Linares, concretamente en el Parque Empresarial de Santana. 25 trabajadores y trabajadoras sacan adelante cada día el servicio de una forma rápida y eficaz, con unos tiempos de gestión de llamada que cumplen con las exigencias de agilidad y calidad del servicio de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. En septiembre de 2018 salió a concurso a la licitación periódica del servicio, resolviendo las mesas de contratación el pasado 22 de marzo de 2019, que la adjudicataria sería la empresa Eulen Sociedad Anónima, empresa que en su propuesta presentada a la mesa ofertó en la relación y descripción de la infraestructura como centro principal de la sede central en el edificio Moreno Vallejo, planta segunda, ubicado en el polígono industrial Calonge, calle Aviación número 16 en Sevilla, además de 28 puestos en el centro de contingencia respaldo del que disponen en los mismos complejos a 25 metros de esa principal. Mantienen la plantilla y subrogar a los trabajadores y las trabajadoras de este servicio es una condición indispensable recogida en la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que esto y esta no tendrán más remedio que elegir entre engrosar las listas del paro en Linares o dejar su casa, familia, vida, etcétera, por mudarse a Sevilla y poder mantener un trabajo con todo lo que ello conlleva. Por otra parte, la ciudad de Linares ya cuenta con un porcentaje alto de desempleo de más del 25% según los datos de la última EPA, amén de la cantidad de linarenses que dejan su tierra para poder encontrar una estabilidad laboral que les permita vivir dignamente y en unas condiciones mínimas de continuidad. Linares necesita políticas que le saquen de esta cifra, no que contribuyan a aumentarlas más todavía. Por ello, este alcalde propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento de Linares apoya de forma incondicional a los trabajadores del Servicio Andaluz de Gestión de Citas Previas para Oficina de Empleo, Evaluación de Servicios y Programas de Empleo y Comprobación de Disponibilidad para Oferta de Empleo, para que este servicio del SAE se siga prestando en el Parque Empresarial de Linares, debiendo mantener permanecer la empresa que gestione este servicio en el referido parque y manteniéndose los puestos de trabajo en el recinto de este parque. Asimismo, este ayuntamiento acuerda emprender y apoyar la acción necesaria en el cumplimiento de este objetivo de tal modo que se mantenga el servicio Linares. No obstante, el Pleno adoptará lo que estime conveniente. Señor Brig, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Ante esta moción o esta proposición de la alcaldía, expresar nuestro voto favorable, puesto que no solo consideramos que es necesario mostrar el apoyo, un apoyo institucional de la corporación municipal hacia estos trabajadores, sino que es bueno que la gente conozca el trasfondo de esta problemática. La problemática de esto al final es que nos vendieron un Estado autonómico que iba a producir una descentralización del Estado, y lo único que ha realizado es una centralización en 17 mini-estados. Nos encontramos con que servicios públicos, oficinas, empleos, centros, grandes nodos de trabajo que estaban distribuidos o que venían estando distribuidos a lo largo y ancho de la geografía andaluza se han venido concentrando
y disponiendo en los entornos, en los dos grandes núcleos, en este caso fundamentalmente Sevilla, puede que también algo Málaga, y dejando pues lo que ya conocen como la España vaciada. Esto es, no es más que una gota más en el agua de esa política de centralizadora que tanto daño nos hace a las ciudades pequeñas y medianas. Y por otra parte, pues también indicar, y por hacer honor a la verdad, que este servicio pues se licita en septiembre de 2018 y que poco, me temo que poco más que esa subrogación podemos defender aquí. Lamentablemente, una vez que se ha licitado el servicio y se ha resuelto la licitación en marzo de este año, pues lamentablemente no sé si tendrá alguna otra solución, pero era algo necesario que el gobierno autonómico no tuvo en cuenta, que era que esos servicios se mantuvieran en la localidad donde se prestaban, como tantos otros. Muchas gracias. Señor Herbés, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los asistentes. Mi grupo va a votar a favor de esta moción y expresa el apoyo, como no puede ser de otra manera, a los trabajadores de este servicio. Y me consta que los esfuerzos que se está haciendo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía es negociar con, se está intentando negociar con esta empresa para que no se marche de Linares, no se marche de la instalación de Santana. La verdad que no nos podemos permitir que más familias abandonen Linares o bien que engrosen la lista del paro, que ya son bastante amplias, por cierto. Con lo cual, simplemente expresar nuestro voto afirmativo y esperemos que esta moción salga adelante y sobre todo, que estos trabajadores y este servicio se siga prestando en Linares. Muchas gracias. Impresionante que la mía. No, me refiero de los concejales no escritos. Bien, como no puede ser de otra manera, Izquierda Unida también manifiesta su apoyo a esta moción, vamos a votar que sí. Mostramos nuestro apoyo y solidaridad con los trabajadores y estamos de acuerdo en que este servicio debería seguir prestándose en la ciudad y que esta familia, estos 25 trabajadores, parece que deba de trabajadores de aquí de Linares y que están prestando un servicio y que están desarrollando su situación laboral aquí en Linares, pues que tengan que abandonarlo y marcharse. Nada más, muchas gracias. Señor Roldán, ahora sí tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días. El Partido Popular, como no puede ser de otra manera, y al hilo de lo que están explicando mis compañeros de corporación, el Partido Popular apoya esta moción. Vamos a votar a favor, porque como todo el mundo sabe, número uno y la prioridad absoluta que ha tenido el Partido Popular en estos 4 años de periodo corporativo que están a punto de terminar, es la creación de empleo y el mantenimiento del que todavía existe. Y eso lo hemos dejado claro a través de decenas y decenas de mociones e iniciativas. Lo que debe quedar claro a todos los linareses es que la licitación de este servicio se produjo en septiembre de 2018, cuando el Partido Socialista todavía gobernaba en la Junta de Andalucía, lo cual ha llevado a los trabajadores a esta difícil situación. Linares está, como todos bien sabemos, en una situación muy, muy complicada y no puede seguir perdiendo puestos de trabajo. Por lo cual, el Partido Popular apuesta y trabaja, y nos consta que la Junta de Andalucía, el nuevo gobierno, está trabajando para solucionar esta situación, apuesta y trabaja para que estos 25 trabajadores continúen prestando sus servicios en nuestra ciudad y no tengan que verse en la dramática situación de tener que abandonar a sus familias y dejar sus hogares. Apoyamos sin fisuras a los trabajadores de la plataforma de gestión. Votamos a favor. Muchas gracias. Se va a sumar al voto afirmativo de esta moción, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, pensamos que si van a alejar un poco la política andaluza
de esta moción, que creo que es una moción de Linares para gente de Linares. Señor Luis, habla usted de centralización, no sé qué tiene que ver con este tema, pero es que además, no sé si habrá usted que el pliego de condiciones viene hablado por los juristas de la Junta y que no se puede hacer de una manera. O sea, aquí no se trata de que se lo quieran llevar todo a Sevilla, o a Málaga, o a Almería. Se hace una licitación, por cierto, en la tercera licitación, señor Roldán, que se hace de este mismo pliego, y debería ustedes saber que no se puede poner tampoco que el servicio quede anclado en un sitio determinado, un servicio de estas características. Como le digo, es la tercera vez que se ha licitado, en los mismos términos, el mismo pliego, y sin embargo el servicio se ha quedado así, porque luego, o sea, los gestores de la Junta de Andalucía han hablado con la empresa y se ha llegado a que el servicio se siga haciendo aquí en Linares. Lo único que pedimos es que, al igual que los gestores anteriores de la Junta de Andalucía lo hicieron, el Partido Popular lo haga también, que seguro que lo va a hacer, seguro, y que tenga, y que se está haciendo. No puede ser, no extrañaría que fuera de otra manera. Y que, como les decía, que el servicio se siga manteniendo aquí en Linares, al igual que se ha hecho en los últimos años. Contarán con el apoyo del Partido Socialista, como no puede ser de otra manera, y tendrán nuestro voto afirmativo también. Muchas gracias, señor alcalde. Dado que los del Partido Popular y Ciudadanos, que son los que gobiernan en la Junta, dijeron, hemos hablado con el consejero, hemos hablado con el delegado, y no han dicho. Y no ha dicho nadie nada. O sea, todo es apostamos, apoyamos, pero aquí no se pringa nadie. Porque estamos en elecciones y vaya que salgamos en la foto. Lo que queremos es una respuesta de la Junta de Andalucía inmediata. Inmediata quiere decir que nos garanticen que el servicio se va a seguir prestando. Eso es lo que queremos. Que se dejen de apoyar mociones y tonterías. Que nos digan si han hablado con el consejero, con el delegado, con quién han hablado. Y que nos digan si esto va a seguir adelante. Y no vengan aquí a dar monas y a contarnos historias. Porque eso de que mociones de empleo, y la única moción que ha traído ustedes, señores, para subir el sueldo al señor Roldán. Esa es la única moción sobre empleo que han traído ustedes. O sea que hablen ustedes con el consejero, hablen ustedes con el delegado y que nos digan si el servicio se va a seguir prestando. Y en qué, y si de verdad va a seguir a Linares, porque se sigue prestando en otro sitio, pero lo que queremos es que siga a Linares. Eso es lo que queremos, la respuesta. Esta moción viene para esto, no viene para que aquí nos hagamos una foto todos muy bonitos y apoyemos la moción. No, que digan ustedes, los que tienen responsabilidad de la Junta, igual que ustedes se referían antiguamente a los señores del Partido Socialista, que digan ustedes del PP, que digan ustedes de Ciudadanos, si el servicio se va a seguir prestando. Y dejen de tonterías y de apoyar mociones y de contar historias. Las cosas claras, que ahora es cuando hay que dar la cara. Ahora, ahora. No luego después de las elecciones, que es cuando ya todo ya queda muy bonito, pero ahora es cuando hay que dar la cara. Ahora. Hagan ustedes las gestiones oportunas y digan a la ciudadanía si son capaces de gobernar esta ciudad. Muchas gracias. Señor Herbaz, tiene la palabra, Ciudadano. Muchas gracias, señor alcalde. No iba a intervenir y si fuera a intervenir no pensaba que iba a ser con usted, señor Delgado. Mira, no sé, creo, no sé dónde estaba, de qué estaba usted hablando cuando yo he intervenido. Le he dicho, o yo he dicho en mi intervención, que me consta que desde la Junta de Andalucía se está intentando, se está negociando con la empresa de que no se vaya de Linares. Me consta que el delegado está en contacto con la empresa para que no se vaya de Linares. La empresa tiene abierto y tiene la posibilidad de irse de Linares. Y lo que se está intentando es apelar a la buena fe o a la buena disponibilidad de esta empresa para que se quede en Linares. Y esa es la intención que tiene la delegación de empleo. Se lo puedo decir más alto, pero más claro no. Pero también le digo, señor Delgado, que yo a usted le he visto defender mociones en contra de la Junta de Andalucía. Bueno, exactamente. Entonces, hombre, que me parece muy bien que usted ha dado ahora el este nuevo discurso localista, a mí me parece estupendo. Pero creo que lo he dejado claro, se lo vuelvo a dejar claro, lo puedo decir con el tono más alto si usted quiere, pero más claro no se lo puedo decir. ¿Qué se habla en las reuniones? Pues mire, usted no lo sé. No tengo acceso, ni estoy en las reuniones ni tengo acceso al acta de las reuniones. Pero que la intención es que se quede, desde luego que sí. Muchas gracias.
¿Hay más intervenciones? Bien, pues yo, si les parece, les voy a... Desde la alcaldía, ¿cuál es el parecer desde aquí? Vamos, yo he escuchado aquí, creo que en tres o cuatro ocasiones, nos vamos a sumar a esto como no puede ser de otra manera. Qué bien nos hemos aprendido la frase, la clase política. Muy bien. Sí puede ser de otra manera. ¿Cómo que no puede ser de otra manera? Pues tenemos que tragarnos esto. Decía Javier, la España vaciada. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo en el mundo rural, en el mundo industrial. Solamente en Linares, ciudades como Ponferrada, como Puerto Llano, como El Ferrol, como Talavera. No es solamente los pequeños municipios rurales los que están padeciendo esto. ¿Y quién está haciendo esto? La Junta de Andalucía. Aquí no se la podemos echar a nadie. Ha habido unos gobernando y otros que gobiernan ahora. A ver si vamos a estar en ese, como lo del muelle este que se pasa de un lado a otro, si rápidamente, así, nada más que empujando por inercia. Y está en una mano o está en otra. ¿Vamos a permitir eso? Esa empresa está ahí hace 8 años. ¿Por qué? Porque de lo poquito que en aquel plan de futuro para Linares, cuando se perdieron 2.000 puestos de trabajo, crearon ese servicio ahí. Ha estado manteniéndose. Ahora no puede ser de otra manera. Ahora ya no puede quedarse ahí y se lo tienen que llevar a Sevilla. Claro, si nos estamos quedando no solamente en Linares, Córdoba, otra serie de... Y centralizándolo todo en determinados territorios. Condenados uno a desarrollarse, a acaparar la industria y socioeconómicamente todo el desarrollo, el crecimiento en grandes núcleos de población, y los demás, medianos y pequeños, que nos vayamos al guano. Eso lo tienen que hacer las personas que están gobernando, o esto viene de Marte y no lo han impuesto los extraterrestres. Esto tiene que ser así. Esta sumisión que yo he visto hoy aquí, ¿por qué? Porque estamos de elecciones. ¿Qué nos pasa? Y ahora que estás con 25 criaturas de ahí, lo mismo que estuvimos con 1.000 y pico, aunque tuvieran una salida prejubilada mucho más cuantificada y de futuro, que luego tardó otros 3 años hasta que aquello se materializó y ocurrió. Creo que nuestro papel debe ir más allá, mucho más allá. Y esto no debe de ser cuestión política. Tenemos noticias y entre otras cosas, de este proceso desde hace meses, porque han ido dilatando ese concurso, mareando la perdiz, a ver qué pasa con las elecciones, a ver quién gobierna, quién no gobierna. Y Santana vaciada. Ya con esto, si seguimos así y no se atiende a los de AEMSA, son los de los aerogeneradores, las bases eólicas, y no se les soluciona desde el IFA el problema que tienen del habitáculo, de la nave y demás, cuanto tengan un contubernio o tengan unas dificultades de mercado, como suele ocurrir, pues perderemos otra. Y como no se solucionó el tema de MECA Control, pues no pudieron ampliar ahí 300.000 metros. Estupendo. Y nos tenemos que callar. Y nos callamos. Y podríamos dormir tranquilos. Yo les anuncio desde aquí que como esa empresa no se quede ahí, personalmente yo, los demás hacéis lo que queráis. Quien me quiera acompañar, nos pondremos en la puerta de esa ex fábrica a hacer lo que haga falta.
y movilizaremos lo que tengamos que movilizar. Y los demás, por las razones que sean, la coyuntura electoral que es, que pongan los paños calientes que quieran. Pero luego hay que dormir por la noche y preguntarse, ¿he hecho todo lo que podía? Esa persona que conozco desde que era pequeña, esa que es mi vecina, es el otro que es mi vecino, esa que es la sobrina de no sé quién, ¿se tienen que ir las criaturas ahora a Sevilla? Podrían hacerlo con esos sueldazos que cobran. Comprar un piso, sacar a los críos de los colegios, solucionar la vida, claro ya, claro, mucho más gasto que Sevilla, ¿no? Aquí vamos andando a todos lados incluso. Cojonudo el planteamiento, ¿eh? Vamos a ponernos la piel de esas personas y sencillamente porque alguien que está en no sé qué sitio tiene que tomar una decisión, como hasta ahora, si han estado 8 años, ahora ya no pueden estar ahí. Tiene que ser que ahora la ley es que no sé qué, es que... Y aquí tiramos balones fuera. Si se llevan esa empresa a Sevilla, si la deslocalizan de aquí, con la falta que hace aquí, con lo que tenemos aquí, con lo que se habla en esa Junta de Andalucía, con lo que hay escrito, con lo que hablan algunos representantes políticos de aquí, me dará mucha vergüenza, propia y ajena, de todos los tipos de vergüenza. Si es que vamos a apoyar lo nuestro, vamos a apoyar a la gente que se le viene un problemón encima, quien quiera. Y eso es lo que yo propongo desde aquí, es el apoyo, no ese conformismo de ah, no, es que nosotros ya no estamos gobernando, no, es que esto viene de atrás. Como entremos en esa esquizofrenia que no trae nada más que desequilibrio y sobre todo una situación de no solución, pues bueno, no estaremos haciendo lo que tenemos que hacer, nuestra obligación en este foro corporativo. Señor Roldán, venga, tiene usted la palabra por el Partido Popular. La posición del Partido Popular lo voy a volver a reiterar. Y ante ciertas preguntas también las voy a contestar. Desde febrero el Partido Popular ya registró una pregunta por escrito a la Comisión de Empleo en referencia a la licitación de este contrato. O sea que desde febrero se está trabajando por parte del Partido Popular en la Junta de Andalucía. Y también les anuncio que hoy nuestra parlamentaria, Ángela Hidalgo, y compañera nuestra, está tratando el tema con la consejera de Empleo. O sea que se está trabajando en ello. Y, por supuesto, si nos traen una moción en una serie de términos, pues la apoyamos sin fisuras, como hemos dejado claro. No sé qué más podemos decir, igual lo puedo decir un poquito más alto, pero con mayor claridad no. El Partido Popular en la Junta de Andalucía está trabajando desde el mes de febrero para solucionar este, lo voy a decir a las claras, marrón que hemos heredado, de los muchos que hemos heredado. Está trabajando desde febrero y hoy, lo repito, nuestra parlamentaria Ángela Hidalgo está hablando con la consejera para intentar solucionar esto. Y en otro orden de cosas, volver a reiterar que el Partido Popular ha presentado más de 50 mociones al Pleno, la mayoría de ellas centradas en la creación de puestos de trabajo. Lo digo para los que se les va de la memoria. Muchas gracias. Bien, todo el mundo que tenga la competencia debe hacer lo que tiene que hacer. Si es que en espera de esos resultados y con esa esperanza, pues vamos a apoyar la moción, entiendo que unánimemente, ¿no? Venga, vamos a ver qué pasa dentro de... No sé los plazos que esto conlleva, no sé exactamente cuándo se tiene que materializar esa cuestión y ni siquiera sé cómo en la cronología electoral va. Porque sea de una manera o de otra, seguro que se darán más prisa o menos, unos u otros. En esta situación, votamos la moción, si les parece, a favor. No hay que votarla unánimemente, se vota por toda la corporación a favor.
Vamos al capítulo de ruegos y preguntas. No sé si alguien del público referente a este tema, había escuchado yo que desean intervenir en representación de UGT como proponentes de la moción. ¿De acuerdo? Puede hacerlo. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Soy Elvira Ramírez, la secretaria general de la Federación de Servicios de Movilidad y Consumo de UGT Jaén. Me conocerán sobre todo por el correo electrónico que les mandé a todas las corporaciones políticas del Ayuntamiento para que todos tuvieran de primera mano la información acerca de esta moción y de este tema que defiendo hoy aquí en representación de los trabajadores. En primer lugar, agradecer el apoyo y todos los votos a favor a esta moción. Como bien he oído en este pleno, no está Linares para aumentar las cifras del paro. Tenemos que luchar también contra la despoblación, pero sobre todo y ante todo, tenemos que luchar, o tienen ustedes que luchar, que son al final los responsables, por esta gente que va a tener que decidir entre muerte o muerte, es decir, irse a Sevilla con todo lo que eso conlleva, o bien quedarse sin un trabajo con todo lo que eso conlleva también. Yo misma me reuní con el delegado de empleo el lunes pasado y nos dio su firme compromiso de que iba a hacer todo lo posible, todo lo que estuviera en su mano, porque Linares no se quedara sin la gestión de este servicio. Estamos convencidos de que ustedes sabrán dejar a un lado sus diferencias políticas y luchar por esto que es lo que de verdad les une, que es Linares. Nada más, gracias. Bien, ¿algún ruego, alguna pregunta más? Señor Moya. Señor Tortosa. Sí, gracias, señor alcalde. Espero que por esta moción no lo denuncien por propaganda electoral. Espero. La pregunta... Espero yo también. ¿Perdón? Yo también lo espero, que no vaya la pregunta, que esto no sea si es... propaganda electoral. Sí. La pregunta no sé si es para usted o para el señor secretario, que me la aclare, porque claro, yo tengo que decidir una serie de cosas. Ante la denuncia que ha hecho el representante del Partido Socialista Español ante la Junta Electoral y que le obliga tanto a usted como al Partido Popular, como a Cilus y a usted en concreto a retirar de la página del Ayuntamiento una serie de fotografías y de comentarios que hicieron nuestros trabajadores y trabajadoras del empleo. ¿Puede elevar el tono de voz, por favor? Que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento, los trabajadores de empleo que hicieron una fotografía y hicieron unos comentarios sobre unas cosas que se están haciendo. Y entonces el juzgado no obliga a retirar esa página. Yo, mi pregunta va enfocada sobre el tema que hago con la obra que están en marcha. ¿Qué hago con las solicitudes de las asociaciones de vecinos y colectivos para distintos arreglos? ¿Qué hago con la Cruz de Mayo? ¿Qué hago con las contrataciones y actos para feria? Si tenemos que volver todo lo que hemos realizado a su estado anterior, tanto Baldosa como Bordillo, el señor Padilla que le pegue la hoja a los árboles. Y sobre todo, y lo más urgente, es que la Cofradía de la Santa Cena me ha invitado para este domingo a presidir la Semana Santa, a presidir su procesión. Si puedo presidirla o no puedo presidirla, no hace que sea un acto electoral. Si levanto la calle nueva, porque la calle nueva, como usted bien sabe, lleva puesta hace por lo menos 30 y tantos años, son baldosas que tienen una cabria. Puede ser que sea propaganda electoral hacia el partido que usted ha formado, no sé. Entonces,
Lo que yo le pido, no sé si a usted, señor secretario, que me aclare este tema, y lo que parece mentira que el señor Campos, que cuando se aprobó el plan este emplea en el Parlamento Andaluz, él era parlamentario, se tenía que haber preocupado por el tema este que hemos traído, la moción esta que hemos traído ahora. No habríamos tenido que traer esta moción, pero en fin, todo ha pasado. Porque la verdad lo que yo creo que el señor Campos lo que tiene, lo dice muy claro, usted como tiene un teléfono antiguo, lo tiene muy claro, lo que tiene el emoticono este que viene en los teléfonos, que es así un cuadradito, así, un cuadradito no, un triangulito así, marroncito, con ojitos, que hay muchos por la acera. Yo creo que eso es lo que tiene el señor Campos, por lo que está viendo que se le puede venir encima el día 26 de mayo. Y yo solamente quiero que se me aclare si tengo o no tengo que hacer todas esas cosas que he hecho, porque claro, yo lo que no quiero ir a la calle Pontón, porque yo lo que no tengo pensado es irme de Linares. Pienso seguir en Linares. Yo no voy a echar a correr por ahí a ningún sitio, a esconderme en otro pueblo. Yo me voy a seguir en mi ciudad. Quiero que me aclare usted o el señor secretario qué hago con todo esto que le he preguntado. Muchas gracias. Señor secretario, no puede pronunciarse, lo hará por escrito en ese caso. El señor secretario dice que ante tal retahíla de preguntas que tiene que hacerlo por escrito. La pronunciamiento suyo. Mientras me llevo al personal allí al almacén, lo siento, ¿qué hago con él? No sé, le preguntaremos a la Junta Electoral. Vale, muchas gracias. No se preocupe. Señor Moya, tiene la palabra por el Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Tortosa, lleva usted muchos años en este ayuntamiento, perfectamente sabe, debería de saber lo que puede o no puede hacer. Pero bueno, si necesita alguna aclaración, pues de todas formas está feo que nombre a gente que no está en este pleno y más de la manera que lo ha hecho. Pero bueno, también viniendo de usted, también es normal, o sea que no pasa nada. Verá, una pregunta para el señor secretario. El Partido Ciudadanos Libres Unidos se ha puesto en contacto con el Partido Socialista informando que ha registrado en este ayuntamiento un escrito sobre la expulsión del señor Bri de ese partido. Queríamos saber si ha registrado, como no ha dicho, este partido político en el ayuntamiento y qué se ha hecho a tal efecto. Muchas gracias, señor alcalde. Digo yo, señor Briz, tiene usted que, si le parece, contestar, y si no, pues no tiene que contestar. Lo que son preguntas sí. Que es para el secretario. Ah, que es el secretario. Es verdad, ha dicho que es para el secretario. ¿Sí? Sí, señor secretario, es que le ha preguntado a usted, no le ha preguntado al señor Briz. El señor Briz, usted podrá intervenir por alusión porque se ha mencionado su nombre, ¿no? Pero que la pregunta va dirigida al federatario público de... Bueno, yo sí, con la venida de, vamos, el permiso del presidente, contesto la información que tenemos. Efectivamente se ha registrado, hay un registro de una petición donde efectivamente se pone manifiesto la situación de posible expulsión del concejal Cilu de su partido, y están haciendo todas las gestiones que el procedimiento exige. Se ha pedido información que aclare el grupo si es así, si eso es así, y se le ha pedido también a este señor que aclare también si eso es así, para continuar el procedimiento. Señor Bri, al final a usted también lo va a echar Ferraz, estoy seguro. Pues tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Pues indicarle, hombre, sobre todo agradecer al señor Moya que nos cuide y que esté pendiente de nosotros, que siempre es bueno, ¿no?, que a uno lo miren y le cuiden cuando estamos tan solicos, ¿no? Disculpen. Indicarle que creo que ya es la cuarta vez que me echan de mi partido desde el año 2017. Entonces, bueno, pues que nada más, que los escritos esos que nos mandan, ahora los han mandado al ayuntamiento, pues que ya están contestados. Ayer se contestó por el representante legal del partido, se contestó a secretaría. Bueno, pues ya está, que
que no hay mucho más que añadir, que son cuestiones en tu caso, señor secretario, que como usted conoce, el representante legal es el que debe hablar de esto y no ningún concejal. Y bueno, como digo, que es la tercera o la cuarta vez, no sé, desde el año 2017 que me echan o que les mandan a todos los grupos, porque los grupos me lo dicen, vamos, no por otra cosa, yo no, en fin, son ustedes mismos los que me lo indican, que les mandan por Facebook y cosas. Y nada más, pero agradecerle, hombre, que siempre es un gusto, pues que le cuiden a uno y esa lealtad y esa limpieza con la que ustedes hacen política, porque eso es lo más importante y con lo que se queda uno, ¿verdad? Con la limpieza de los concejales y con la altura política, sobre todo, que es muy importante. Tener en cuenta que hay ahora unas elecciones, me han comentado, generales, y luego vienen europeas y locales, entonces pues que siempre es bueno ahora para lo que nos viene, pues saber a quién tiene uno enfrente y saber la catadura moral tan alta y bueno, y las propuestas y cómo luchan ustedes por mejorar la política de Linares con estos ruegos y preguntas y el control tan excelente que realizan de la actividad pública municipal, en fin, sobre todo de mi área, que bueno, que es un trabajo, pues como diría yo, no sé, una eficacia pues digna del EMS, sí. Así que pues muchísimas gracias. Señor Tortosa. Sí, gracias, señoría. No, solamente aclararle, señor Moya, que esta es la primera vez que ocurre que hay democracia. Es la primera vez que ha pasado esto. Yo me parece que llevo 41, 42 años en esto de la... Sí. Se lo digo yo y he tirado de... Y decirle que si yo nombro a alguien que no está aquí es porque es el denunciante, el representante del Partido Socialista Español, que es el que ha denunciado ante la Junta Electoral, y por eso lo he nombrado. Ustedes cuiden que si hubiera sido el Partido Socialista Español, yo no nombro a nadie. Pero como es el que firma el escrito, por eso me he dirigido a él. Y le vuelvo a repetir que yo no tengo pensado irme de Linares, me he visto por los pies toda la mañana y no tengo por qué esconderme de nada. Muchas gracias. Bien, se levanta la sesión si no hay ninguna.